Hoy estos vehículos, gracias a su gestión, son entregados, son recurso PEF 2016. Son 6 vehículos que vienen etiquetados desde el compromiso de los anexos. En conjunto con autoridades de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, hizo entrega de 6 camiones recolectores de residuos sólidos. Estos camiones cuentan con un sistema de compactación de basura, bomba hidráulica, dispositivo de seguridad para evitar volcaduras y una capacidad de 8 toneladas de carga, los cuales beneficiarán a los municipios Melchor Ocampo, Mazapil, Enrique Estrada, García de la Cadena, Guanusco y Cañitas de Felipe Pescador. Previamente, estudios que llevamos a cabo de los municipios que tenían la necesidad imperiosa de contar con unidades o porque no tenían un solo camión, reciban estas unidades que estamos ciertos serán muy bien aprovechadas, muy bien utilizadas para tener más limpios los municipios, para darle el tratamiento debido que ellos han buscado hacer siempre. Además, se hizo la entrega de unidades para la prevención, combate y control de incendios forestales en la entidad, que irán dirigidas principalmente a Guadalupe, Tlaltenango y Valparaíso. Ambas entregas tuvieron una inversión total de 8 millones de pesos. Son fundamentalmente para la prevención, combate y control de incendios forestales para estas diversas regiones, pero en general podrán ser utilizados cuando sea indispensable en puntos o en zonas del estado que tengan esta necesidad imperiosa de combatir algún incendio, de prevenir alguna situación vinculada a esto. Así es que enhorabuena por los vehículos que hoy se entregan, los 9 vehículos que hoy se entregan. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.